esto es para alquilar balcones. Hermoso cruce entre, mira acá, la Coti. La Coti. A ver, Coy, la hermana de Furia, ella obviamente que va a defender a Furia y no le gustan las injusticias. Injusticias que cree que estaba diciendo Coti en el momento que empezaba a hablar en el programa de streaming que maneja el panelista Gastón Trezeguet. Empezamos con el discurso de valores de Coti, o en todo caso Coti manifiesta que lo que Furia hace se le festeja y lo que yo hice en la temporada pasada y en esta se me crucifica. Los valores otra vez estando en jaque en este cruce. Coti versus Coy, Coy versus Coti, la hermana de Furia contra todos, ¿sí? Por lo menos cuando Furia salga verá que su hermana la defendió frente a Coti, por lo que vemos. Escuchamos, a ver. Para mí hay una frase muy importante que dice: el éxito no se mide con las victorias, sino con las mejoras. Yo considero que desde el año pasado y hoy en día mejoré un montón con lo del GH del año pasado. Por eso volví a entrar a ver. No cualquiera puede decir entré en dos ediciones consecutivas y a jugar de nuevo. No considero realmente, déjame terminar, Maru, por favor. Un segundo. ¿Te la pasaste no considero, llorando? Perdón. Y además, déjame terminar, por favor. Gran primo se ve que es familia. Entonces, no, lo que considero es que realmente mejoré un montón, que es realmente muchísimo lo que logré hoy en día. Y a veces se gana muchísimo más perdiendo, porque no soy yo la que está ahí adentro siendo violenta y realmente quedando muy mal con toda la sociedad, que las únicas personas que no se dan cuenta de eso son los furiosos. Y aún así yo soy objetiva, ¿eh? Yo digo que la verdad que para pero mí que Juliana es buena persona, vos, es muy buena persona. Pero sí, no comparto con la violencia que manejas vos también, porque no está bueno tratar así a las personas, me parece que no está bueno. Pero Coti, ¿vos te acordás lo que le hiciste a Furia que salió? Furia contó apenas llegada de la clínica que tenía este diagnóstico y vos fuiste y la toreaste. Y le pegaste un cabezazo. Mira, el que está ahí adentro es porque puede estar, ¿me entendés? Nadie de ahí adentro tiene por qué hacerse cargo de nada. Y es más, ella ya sabía que tenía eso. Nos contó ella misma que ella se hizo un estudio antes de entrar para cuando iba a ir a laburar a un gimnasio y que ya sabía Coti, que tenía ese si diagnóstico. Tenés un poco de empatía. No, no sabía. ¿Y qué empatía eso tuvo ella no cuando yo tuve un ataque mentira de pánico? Perdón, chicos. Pausa. Ojo con lo que acaba de decir Coti, que lo tendría que comprobar y no sabe. A ver, lo que está diciendo Coti es que Furia confesó. Lo hemos visto nosotros. Nunca escuchamos la palabra esa. Pero, a ver, Coti tiene razón. En una parte y en otra no sabemos. Acá yo lo escuché y lo hemos mostrado. Que Furia un día dijo: yo, antes de entrar al casting, un estudio me salió mal y lo tuve que volver a hacer. Eso es verdad porque lo vi yo. Lo que manifiesta Coti acá es que, según de la boca de Furia, dijo que cuando estuvo haciendo un análisis para entrar a uno de los gimnasios, ya le había salido esta enfermedad. Fuente, Arial 12. No lo sabemos ni vos ni yo porque nunca escuchamos esa información. Es la palabra de Coti contra la de Coy, que dice que eso es mentira completamente. Habría que traer a Furia para ver si esto es verdad o habría que mostrar algún video que la producción tenga a ver si esto es real o no. Es la palabra de Coti. Coti no. Coti si lo sabe de la boca de Furia es porque lo ha contado en la casa, pero nosotros no sabemos eso. Coti puede estar mintiendo o no. Pero no hay ningún video que compruebe esto que dice Coti. Lamentablemente no hay ningún video. Lo que sí hay es Furia solamente diciendo que cuando hizo el casting tuvo que hacerse los estudios dos veces porque le había salido mal. Pero nunca comentó el nombre de la enfermedad, nunca en la casa, sino hubiésemos sabido todo desde antemano y no íbamos a estar 15 días esperando algo con un nombre cuando ya uno lo hubiese escuchado. Más uno que ve todo un día el 24 horas. Raro. Mira, el que está ahí adentro es porque puede estar, ¿me entendés? Nadie de ahí adentro tiene por qué hacerse cargo de nada. Y es más, ella ya sabía que tenía eso. Nos contó ella misma que ella se hizo un estudio antes de entrar para cuando iba a ir a laburar a un gimnasio y que ya sabía que tenía ese diagnóstico. ¿Tenés un poco de empatía? No ¿Y sabía qué empatía eso tuvo ella no cuando yo tuve un ataque mentira de pánico? Perdón, chicos, no es así. O sea, no lo quieran llevar todo para ese lado. Y la campaña que haces vos, en todo caso, también es sucia. Porque en vez de apoyar a tu hermana, estás tirando basura al resto de los participantes. Yo soy objetiva realmente.
que y todos los que fueron saliendo que están siento. Todos resentidos que ¿por qué todos... no eso es verdad mira no sinceramente esto. Yo no eso estoy ni resentida chicos no estoy resentida con esto la verdad a mí me parece soy objetiva digo que es una jugadora mal o sea no sinceramente es una re jugadora, y que es buena persona y todo pero que yo no banque algunas actitudes no quiere decir que no que yo sea subjetiva o pero que de repente no soy la peor sabes por qué no decís Furia es violenta Furia es agresiva perdón no escuchaste ningún programa entonces soy una de las más objetivas y perdón que no la si no la banco a ella en todo caso no te escuché varias veces cuál es tu problema ¿me entendés? Solamente te cae bien Gastón y Laura porque hablan bien de Juliana pero tenés que aceptar que es porque un debate y que van a haber distintas juego, posiciones no, es un juego perdón yo lo sé más que nadie porque estuve en los dos Gran Hermanos perdón o sea. Que voy a intervenir me parece que hay la crítica de Coti es como la crítica de muchos de piensan que la que esta cuestión psicológica de quemarle la cabeza con el grito, qué sé yo, no es un arma válida o no les no, gusta. No, para mí no es gusta válida. Que use esa arma. No, es válida. El problema es que yo no lo comparto, pero no quiere decir que es claro, mal, a mí ¿entendés? Tampoco me gusta. Ah, pero... replícalo entonces en otros programas porque siempre te mirá, escucho diciendo te acabo de decir es violenta, ¿es que eso? Es... Perdón, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Si a mí me pagan por estar sentada y por dar mi opinión, no la tuya. Pero claro, entonces hablas mal de Furia porque te pagan. No, no estoy hablando mal de Furia. ¿Cuándo hablé mal de Furia, chicos? Yo digo lo que tengo que decir. O sea, soy objetiva. Cuando tengo que hablar bien de ella y la jugada que hace, lo digo. O sea, no quiere decir que tengo que estar hablando 100% pero de lo que vos querés. Pará. En tu boca están mal. Una pregunta, porque mira, vos... No Coti... Espera, perdón. No voy a seguir conversando con una persona que no va a cambiar se ofendió. Y por lo visto son exactamente iguales con la hermana. O sea, el árbol pero no cae muy lejos de la... Pero Coti, el que se enoja, pierde. Claro. No me enojo, es mi personalidad. Decile a tu hermana, entonces, en todo caso. No me enojo, es mi personalidad. Sinceramente, es mi personalidad. Y no voy a dejar que nadie... Me falta como respeto. Que te pero que te no, respeto, no, no, digo, estoy aclarando que no voy a dejar que nadie me falte respeto ni que a mí me trate de que yo no sé opinar porque por algo yo estoy acá, ¿me entendés? Entonces, pero yo con no eso me quedo respeto, lo cierro. Al contrario. En todo caso, sí, a ver, yo creo que a esta info se le escapó sin querer a Coti o si lo dijo a propósito. Bueno, video y en todo caso la otra que lo lleve a la justicia, no creo. Pasó muy por arriba y siguió. Pero, y presenta el video, mamita. Presentame el tape. Porque se dice. A ver, no se metió con cualquier tema. Se metió con un tema complicado. O sea, si la otra es loca y le quiere hacer, no te digo juicio o algo, pero si la otra le agarra un día loca y dice, demostrar lo que estás diciendo porque estás dando una injuria hacia mi hermana que está mintiendo con este y lo otro. Se metió en un terreno complicado, ¿eh? Continuamos, vamos a ver la casa en vivo que hace bastante tiempo que no la muestro. La tengo que mostrar más seguido. Vamos.